Muy buenas tardes, tenga usted bienvenido y bienvenida a una emisión más de su noticiario Perspectivas, aquí en Rompeviento TV, lunes 11 de enero del año 2021. Le agradecemos que nos esté acompañando en una emisión más de Perspectivas. Y sin más, vamos le dando entrada a nuestra queridísima mesa de los lunes. Ya está con nosotros mi querida Jesusa Cervantes, corresponsal de la revista Proceso, allá en Baja California. Así que, Jesusa, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes a todo tu amplísimo auditorio. Eso, a todo nuestro Y amplísimo a auditorio. Luis, el que hace Sí, posible la transmisión y que anda ahí en sí. Guadalajara. Sí, y al buen Jerónimo que está Ay, ahí a en los Jerónimo, teclados perdón. también. Y le damos la bienvenida también. Finalmente ya se le acabaron las vacaciones a Aurelio Fernández. Pues así es cuando uno es director de un medio de comunicación. No, no es por eso. Ya regresó mi querido Aurelio Fernández. Buenas tardes, bienvenido Aurelio. Soy prejubilado. Ah, mira. Oye, a Buenas ti. tardes a todo mundo. Hola, Bueno, Aurelio, es un gusto verte. no, y a mí verte a ti, ya sí, que se y bueno, vayan los demás. está bien. bueno, pues ya Aurelio batió a Oriol Mayor, pues que le dijo: No. hoy no entras, hoy entro yo. Entro Así que, yo. sí, No, bueno, Oriol Mayor no va a poder estar. ¿Dónde anda? está de Catalanillo de Indias. Ah, bueno. O sea, se prestó a que le pusieran la vacuna CanSino. Sí, Prueba, los de hombre. la prueba, que no sabe si va a ser vacuna o va a ser placebo. Pero dijo, él Ah. pensó, como es catalán, pensó que le iban a cobrar. Entonces dijo, no, pues con eso me lo ahorro. Pero pues no, luego salió que era gratuita y ya se fastidió. Y ya no se pudo echar para atrás. Está de Catalanillo de Indias. Ajá, Ajá, así órales, es, de órales, Catalanillo de órales. Indias. Está bien que nos diga cómo le va, porque creo que a nuestra edad, Ernesto, nos va a tocar la de CanSino. Pues sí, bueno, a mí yo ya no sé, porque como yo ya me dio el bicho ese. No, no te confíes, hay que decir algo muy triste, muy triste. Pues de hecho Es de la eso vamos a muerte hablar. de, el deceso de De Patri esta de chica. Leticia Ánimas, yo la conocía bien, era corresponsal de un periódico local, ahí de la parte norte del estado, un Huauchinango, y luego la nombraron con este gobierno encargada de becas, una chava muy eficiente, muy linda, Muy joven. y muy joven, pues no sé la edad bien, pero ya para mí cualquiera es joven. Bueno, sí. Falleció Yo hoy en la mañana, ¿verdad? falleció hoy, pero ojo, parece que era su segundo contagio. Era un recontagio. Ya están registrados en Secretaría de Salud los recontagios. Así Hay que es, ver eso. Ernesto. Pero Entonces, muy, no te no, me sí. confíes, no te me confíes, mi Ernesto. No ¿A son, ti te no, dio no, duro? ¿Te dio no, duro? no, ¿Cómo no fue? son más de tres, no son más de tres casos en todo el país Falso. de recontagio. No, es Secretaría. cierto, son Y muchos. además, no, y No. además con falso Sí. positivo, en algunos casos. Pero No, no bueno, es ya cierto. ahí lo vamos a platicar. Te Pero sí, ponemos nervioso, ¿no? Te pones lamentablemente, nervioso, te pones pues nervioso. se Yo ponen te más entiendo. nerviosos los que no les ha dado. ¡Nah! Eso se ponen más No, cuídate, nerviosos. no te confíes, no te confíes. No, mira, afortunadamente a mí no me pegó fuerte, andaba, creo, en parte también las ventajas de no tener realmente vicios ni de ningún tipo. Ay, cállate. ¿Cómo Pues que no sí, tienes ningún vicio? no, no dije casi de ningún tipo, pero no de los que me afectan la salud. No de los que me afectan la salud, ni cigarro, ni alcohol, ni drogas. Tengo Pareces ese adicto a las problema. noticias, eso es un Sí, vicio. Eso es ese sí es un peor. vicio. Y Sí, es sí, peor. sí, sí. Conozco a muchos que así son. Sí. Pues sabemos, Kimosabi, ¿no? No, pero tú te pasas. No, bueno, sí, pero bueno, uno que es joven, mi querido Aurelio. Eso sí, eso sí. Oigan, chicos, bueno, si les parece, a propósito ahorita de esto que estamos hablando. Pues finalmente ayer en la conferencia vespertina
Pues el doctor Alomía pues nos dio la noticia ya confirmadísima de que llegó esta segunda nueva cepa y da bastantes elementos importantes y que, como bien dice, y se seguirá estudiando, pues, ¿no? Porque parece ser que esto de las mutaciones y demás, pues cada vez dan más y más sorpresas. Hay una nueva, además de esta que vamos a escuchar, que se detectó en Japón, que no es la inglesa, es otra. En fin, que es todo un tema que creo que me parece más que importante y fundamental esto que está señalando Aurelio, si a quiénes les puede dar, quiénes no, etcétera. En fin, ya lo estaremos ahorita escuchando con el doctor Alomía y regresamos a comentarlo. Vamos a verlo, por favor. La probabilidad, y era una alta probabilidad de que esta muestra perteneciera a esta nueva cepa, la habíamos identificado ya desde principios de la semana pasada, fechas en las que igual ya se tenía también un seguimiento de esta persona, dado que había sido notificado estos antecedentes de riesgo de los que comentamos. Esto se había realizado a través de pruebas PCR, que en su momento permitieron identificar de manera oportuna las mutaciones características que están presentes en esta variable y que en su momento pues hacen sospechar. Sin embargo, hoy se terminó la secuenciación genética completa y como resultado de esta secuenciación tenemos que en el caso del árbol filogenético se agrupa con las secuencias de la variante o de la nueva variante del Reino Unido, lo cual entonces da una alta especificidad en relación a que pertenece esta nueva variante. Pero además, un segundo dato importante que nos da la secuenciación es que también la secuencia nos revela que esta muestra corresponde al linaje, al mismo linaje que la nueva variante del Reino Unido, más allá que contiene, como ya habíamos dicho, las mutaciones que en su momento se han identificado en la misma. Por lo tanto, ya con este resultado, entonces podemos decir de manera ya confirmatoria y con base en los mismos que efectivamente el virus que enfermó a esta persona pertenece a la nueva variante identificada en el Reino Unido. Otro tema importante en relación a la misma es que la OMS invita a todos los países a subir esta secuenciación y la información de la persona, es decir, el comportamiento clínico epidemiológico de la persona, precisamente para poder hacer los análisis correspondientes, no solamente en un país, sino contemplando cómo se está comportando esta variante en todos los países que las están reportando, con objetivos muy puntuales. El primer objetivo de estos es precisamente poder saber si la nueva variante tendría un comportamiento más agresivo. Y con más agresivo precisamente nos referimos a que pudiera generar mayor enfermedad grave y por lo tanto generar mayor letalidad, o sea, es decir, que las personas empiecen a fallecer por el contagio y enfermedad de esta variante, en comparación con variantes previamente conocidas o las originales que en su momento lógicamente originaron esta enfermedad. Para efectos de este objetivo, la información que tenemos por los canales oficiales de la OMS es que no se ha identificado, es decir, al realizar estas comparaciones, no se identifica todavía hasta el momento, a pesar de que ya la variante ha circulado en muchos lugares del mundo, pero hasta el momento no ha encontrado que esta variante sea diferente en relación a la agresividad, es decir, que genere más enfermedad grave o letal en relación a las otras. Otro punto importante de monitorear la variante es precisamente ver su repercusión en relación a las personas que ya habían enfermado previamente de COVID. Es decir, si a mí ya me había dado COVID-19 el año pasado o en meses anteriores a que esta variante se identificara, ver si esta nueva variante puede nuevamente volver a enfermar a una persona que ya lo había hecho con variantes previas o con en este caso, la cepa original, y al haber generado una inmunidad natural, esta variante pudiera causar infección a pesar de tener la inmunidad natural. Esto tampoco hasta el momento se ha evidenciado ni se ha notificado por parte de la OMS en relación a todos los estudios. Y en este mismo contexto, un tercer punto importante sería precisamente el que esta nueva variante no estuviera cubierta por todos los desarrollos de las vacunas que hasta el momento
se están llevando a cabo. Así como hablamos de que la inmunidad natural, pues hablamos también de la inmunidad generada, que todos estos desarrollos no la cubrieran, y hasta el momento tampoco hay evidencia. De hecho, recordemos que Inglaterra fue el primer país que inició con la vacunación y prácticamente al inicio de su vacunación es cuando tuvieron la detección de esta nueva variante, y de las pruebas que hasta el momento se han hecho y se han dado a conocer tanto por el país como también por la empresa Pfizer, recordando que es la misma vacuna que en su momento se está aplicando, no han identificado que la nueva vacuna no la cubra. Es decir, al revés de lo que, de los estudios que se han dado hasta el momento y de lo que se conoce, la vacuna cubre a esta nueva variante. Eso es una buena noticia. Lógicamente, esto es un trabajo de seguimiento continuo que se debe de realizar no solo en México, sino en todo el mundo. Mi querido Aurelio Fernández, ¿cuál es tu valoración? Aquí se abren varios ángulos con respecto, uno, de la nueva vacuna, de la variante, de las variantes que pueda tener estas nuevas cepas, esta que se identificó de Reino Unido y que ya llegó a varios países, y ayer se confirmó que ya la tenemos acá en México, y que, como ya lo habían anunciado antes, pues va a ser, es muy difícil controlar que no ingrese a los países, como esta nueva que están anunciando en Japón. También, en fin, datos importantes y que tiene que ver con la vacuna. Algunas gentes han llegado a plantear que no se quieren poner la vacuna, etcétera, y con las nuevas cepas y nuevas variantes que está viendo, pues por lo menos ahorita están confirmando que la vacuna es efectiva también contra estas nuevas variantes. ¿Cuál es tu valoración de esta situación que tenemos ahora, pues, en el mundo, ¿no? Claro. Bueno, yo pienso que a lo mía fue muy, muy claro. No es más agresiva la nueva cepa. La estirpe, le dijo, ¿no? La estirpe. ¿Qué conceptos tan padres usan de repente? Y tampoco es inmune a la nueva vacuna, a la vacunación. Entonces eso nos debiera dejar tranquilos. Pero yo insistiré, el común denominador de este asunto es la incertidumbre. Porque tenemos muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, poco a poco se van sabiendo. Por ejemplo, se decía, no hay recontagio y ya sabemos que hay recontagio. Y no 3 casos, 30, por lo menos tienen la Secretaría de Salud observando. ¿Cuántos casos hay? Pues no todos se registran, ni les pasa nada, ni nada. Solo los conocidos, ¿no? ¿Cuánto dura la inmunidad de los que ya se contagiaron? Pues tampoco sabemos, los que no tienen recontagio, qué puede pasar. Tampoco sabemos todas las reacciones a la vacuna, aunque no sé cuántos vacunados ya van en México. Prácticamente no ha habido nadie, o creo que una persona o dos, que han tenido reacciones adversas a la vacunación, pero en general está funcionando bien. A mí me parece que esa parte no debiera preocuparnos, pero sí que en el futuro habrá nuevas cepas. Eso ya lo sabemos. No sabemos incluso si habría que hacer cada año una vacunación como con la influenza. O sea, hay mucha incertidumbre. O sea, la idea de la infalibilidad de la ciencia no debe aceptarse. Por eso, si hay escepticismo, pues hay que aceptarlo. Pero no una cosa negacionista de entrada, ¿no? Como estos que dicen, la solución es no comer carne. El otro día discutía con unos chavos. No hay que comer carne. Ah, chido. Digo, pero tengo un par de amigas que son veganas y les dio a las dos, ¿eh? Ah. O sea, aguas. O sea, no salgan con... Entonces, hay una creencia frente a una evidencia. Y aunque la evidencia no sea 100% efectiva, digamos, porque tiene sus dudas, se cree más en lo que dijo fulano o en una convicción prefabricada. O sea, es una cosa fastidiada, ¿no? Sí, lo que sí me preocupa es cómo no se ve muy claro cómo está manejándose el asunto a veces de las vacunas y no sé, ¿no? O sea, ahí sí creo que no hay, no habrá la celeridad y la asertividad en la entrega de las vacunas
como es necesario. Y otro problema que tuve oportunidad de discutir el otro día, es muy interesante, ¿quién va a poner las vacunas cuando ya sea esto masivo? ¿Cómo le vamos a hacer? Es una discusión muy bonita, ¿eh? Porque habría que pensar en la posibilidad de una vacunación hecha por jóvenes, que no sean necesariamente, llegar al punto que no sean necesariamente médicos o ni siquiera estudiantes de medicina, sino una capacitación para lograr rápidamente la vacunación. En fin, creo que la incertidumbre, pero también hay una serie de posibilidades que a mí me parecen muy atractivas, muy llamativas y que nos llaman a buscar soluciones más que las críticas sosas, estas que estamos acostumbrados. Sí, y esta parte que está diciendo también Aurelio, mi querida Jesusa, que también se ha convertido pues en todo un tema en las reuniones que está teniendo Andrés Manuel, no solamente con la Secretaría de Salud, sino con otras secretarías también, incluyendo Fuerzas Armadas, incluyendo otras dependencias, y que es esta logística de cómo hacer la cuestión de las vacunas, también con ese temor que tiene la propia autoridad, como lo que sucedió con los medicamentos para la atención del cáncer, que también varios fueron robados, sustraídos, y que esa es también la otra parte que Andrés Manuel la tiene muy presente, además de las condiciones de resguardo en materia de enfriamiento que tienen que tener esas vacunas, ese medicamento. ¿Cuál es tu valoración de todo esto que está sucediendo con esta nueva cepa también y este asunto de las vacunas? Bueno, a ver, Ernesto, pues yo creo que eso es con lo que ya tenemos que vivir ya, o sea, es lo que nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco, porque van a seguir apareciendo nuevas cepas, esto va mutando y mutando, es también la derivación del mismo linaje, diría el señor Alomía, el doctor Alomía, ¿no? De todo el SARS, o sea, son derivaciones y derivaciones, y las vamos a seguir viendo, ¿ok? Entonces de eso hay que acostumbrarnos, y la ciencia va a acelerar seguramente todas estas investigaciones, como lo hizo al encontrar esta vacuna, y que hasta ahorita, como bien dice Aurelio, nada más dos personas han tenido problemas. Ahora, ¿cuál es? También, en la medida en que esto vaya a... yo digo que la vacunación y las nuevas cepas van a formar parte de la nueva normalidad, ¿no? O sea, cada año va a tener que haber otro nuevo tipo de vacunas que ataque una nueva cepa, por lo tanto, va a estar habiendo para ese momento, supongo yo, las propias refrigeraciones. O sea, ya va a dejar de ser, ya tenemos casi un año con esto, va a dejar de ser la novedad, la población mundial se va a ir acostumbrando y también va a tener que las autoridades científicas ir encontrando todas estas nuevas maneras de poder resguardar la vacuna. Ahora, el problema es ahorita, ¿no? Que si los militares tienen que intervenir, que si no, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que ocurrió con lo del cáncer, que ahorita tú dices, ¿no? El robo de estos medicamentos, la carencia de los medicamentos en algún momento, debido a que algunas empresas se quedaron con medicamentos que no los soltaron. Bueno, pues lo mismo puede ocurrir con esta vacuna, de ahí que la esté resguardando el ejército. Por ejemplo, aquí en Baja California, las vacunas llegan mañana, ¿no? Para el sector salud, y van a llegar a la parte del ejército. Ahí es donde van a ir los doctores y los enfermeros y los técnicos radiólogos, toda el área administrativos de limpieza, todos los que están en el área del sector salud, ahí se van a ir a vacunar. Pero una vez pasado todo esta parte, démosle que unos 6 meses, ya va a ser parte de la normalidad y ya no va a ser necesario, supongo yo, que el ejército le esté resguardando. A mí, el temor que yo tengo son las falsas vacunas, ¿no? ¿Por qué? Porque el crimen organizado,
como tiene muchísimos, ellos manejan precursores químicos, pueden hacer este invento de una supuesta vacuna y puede empezar un tráfico y por ahí colarse, ¿no? Y empezar a vender vacunas que realmente no son y empezar el fraude. Y yo creo que el crimen organizado siempre está, empresarialmente siempre están muy activos, saben cómo meterse. Ese es a mí lo que me preocuparía. Y la otra, hay algunas dudas sobre por qué los siervos de la nación también los van a vacunar, ¿no? Yo digo, ¿por qué no? O sea, digo, son gente que se está exponiendo en algunas zonas a entregar, pero ¿en qué momento los debes de vacunar a ellos? Yo digo que después de terminando todo el área del sector salud, entonces tendrías que pasar con el área de los funcionarios o gente como los servidores de la nación que están en contacto directo con la gente, que van a hacerle sus revisiones, si están, van a ver si están vivos, si están recibiendo bien todos los todas programas las sociales, los programas, sí, ¿no? Entonces sí, creo que es gente que sí tiene que estar siendo vacunada porque están expuestos. Hay dudas de, hoy escuchaba un noticiero por ahí de la Ciudad de México de un conductor muy conocido donde decía, bueno, ¿y a estos por qué los van a vacunar? ¿No? Decía, ¿pero por qué no? O sea, todos. Claro. Todos sí, tenemos que estar siendo vacunados. Y aquí entra esta parte que dice Aurelio, que también esta discusión pues realmente se puede convertir en un intercambio pues lindo o amable de estar pensando en el otro o en la otra, Aurelio, no solamente ahorita, por ejemplo, que hablaba Jesús de los y las siervas de la nación, de que están expuestas, sino que también pueden exponer a todas y cada una de las familias. Seguramente ustedes también, como yo, pues conocerán algunas de estas gentes que pues andan ahí taloneando luego las sierras de Chihuahua y de varios estados de la República y que es un trabajo también bien pesado y muy expuesto, pues, ¿no? Yo tengo la impresión también y pensando en este asunto de las vacunas, Jesús, a Aurelio, es que después de ver esta nueva cepa, ya no solo la de Reino Unido, sino la de Japón que están identificando, me hace tener el escrúpulo de que esta vacuna pues va a llegar un momento y muy rápido posiblemente en que no sea efectiva para una nueva cepa, a una nueva variante que vaya a haber. Y entonces uno se queda pensando, no solamente para México, sino para el mundo entero, lo que está pagando cada gobierno para tener esas vacunas y que después no sea efectiva para una nueva variante o una nueva cepa. Y ahorita que estábamos un poquito en la discusión, Aurelio, de cuántos contagios o recontagios ha habido en el país, estaba revisando también una de los comentarios que hacía López-Gatell sobre ese tema. Y me parecía también importante porque López-Gatell lo que está planteando también es una reinfección del coronavirus o es una enfermedad prolongada, ¿no? Que es otra de las discusiones que está habiendo ahí. Es decir, que el virus pues nunca se fue y que en algunos organismos por alguna situación que todavía no se sabe y que están en esa discusión, se vuelve a reactivar y en otros no. Por eso, por ejemplo, los que ya dimos positivo, pues ya te dicen, pues ya no te vuelvas, no es necesario que te hagas otra vez el estudio porque te va a salir sí, positivo, ¿no? Te va a seguir saliendo positivo. Porque, en fin, que es toda una discusión que puede dar, como bien señalas, Aurelio, en un sentido de cómo nos solidarizamos y nos apoyamos unos a otros, porque yo sí tengo
espero, mi fantasía es estar equivocado, es que esta vacuna en algún determinado momento pueda no ser efectiva. Sí, es verdad, puede ser que llegue un momento que no lo sea. Por eso yo subrayo lo de la incertidumbre, las incertidumbres, ¿no? No partir de la base de que ya me vacuné y ya no me va a dar, no me voy a volver a infectar o no me voy a infectar. Porque hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, los reinfectados que dices tú. No sé si en algunos casos les hacen la prueba después de los peores síntomas y ya resulta negativa. Creo que sí, porque no te están midiendo solo que tengas o no el virus, sino la carga viral, que es la que te hace el daño. Pero a lo mejor se reactiva esa carga viral. O sea, no, la verdad es que hay muchas cosas que eso, como es una enfermedad nueva, no saben, la están estudiando. Yo sabía que había 30 casos en Secretaría de Salud que los estaban examinando como reinfectados. A ver por qué, dónde, porque puede haber mucha confusión también. Y como todo marcha a una velocidad de la luz, es terrible lo que está pasando, ¿no? Sí. Yo creo que hay que estar preparados. Es decir, bien dijo la Jesús hace rato, es una nueva forma de vida. Creo que eso dijo. ¿Eh? O sea, tenemos que acostumbrarnos a todo de una manera diferente, porque mientras esto no se estabilice, cosa que ocurrirá por ahí del 23, según algunas cuentas, pues entonces vamos a tener que estar cuidándonos porque pues no sabemos si nos volvemos a infectar. No sabemos si la vacuna... A ver, yo me pongo la de CanSino que tiene 93%, y resulta que estoy en el 7% que sí se infecta. O sea, hay muchas cosas. Entonces sí tenemos que debemos tener cuidado. Ahora, el gran drama, y en un país como el nuestro sobre todo, pues es la parte económica, ¿no? Ahora, ve lo que está pasando en la Ciudad de México, que era el otro tema que proponías. Sí, sí, sí. Pasemos a eso. Se viene a eso, y luego aparte se incendia la central de electricidad y se suspenden 6 líneas. O sea, lo que está pasando en la Ciudad de México es verdaderamente apocalíptico, diría yo, ¿no? Varias situaciones en contra, ¿no? Es catastrófico. Sí. Sí, y ahí, por ejemplo, Aurelio, ahorita que señalas eso, ¿cuál es tu valoración de la decisión de Claudia Sheinbaum en el manejo precisamente pues de toda esta crisis tremenda que además tiene a los restauranteros, hoteleros y un montón de empresarios encima, ¿no? Porque también se están ahogando financieramente. En fin, es todo un tema ese, ¿no? Bueno, ella desde antes que se decretara en rojo, venía junto con Gatell, de acuerdo con Gatell, el planteamiento de pongámonos en rojo. Pero la presión económica analizada por López Obrador era, es que no podemos así nomás. Viene un momento en el que se van a poder recuperar un poco la gente de la crisis económica. Entonces, bueno, llegaron, yo creo que tardíamente a lo del rojo, y después se ha violado todo eso porque, ¿cómo detienes tú a gente que si no vende el día, no tiene para comer? Exacto. Se nos hace muy fácil a los que tenemos un salario fijo o tenemos un ahorro, decir que por favor no, que no salga la gente a la calle. ¡Ah, qué bonita cosa! ¿No? Pero pues tú los ves en los transportes ahora, subidos ahí en las camionetas de la policía, todos amontonados, por más tapaboca que traigas y te avientan una partícula de saliva en el ojo, pues ya te fastidiaste porque vas para adentro. Sí. O sea, es un drama porque estamos en un... No es Alemania, ¿no? Que dices, cierren, váyanse a su casa, les damos un subsidio, y ni siquiera han podido tanto. Los españoles no han podido, están peor que nosotros. Los franceses, los italianos, por más que digan. Es muy difícil. Entonces, yo creo que la decisión de Claudia, yo la noto en el Twitter que envió esta mañana, lo habrán visto. Dijo, estamos saturados y vamos para más. Sí, estamos abriendo más hospitales, pero la situación realmente para la Ciudad de México, eso ya lo digo yo, y ella lo dice implícitamente, es desesperante. Y vamos a tener una curva, obviamente, de ascenso de contagios hasta fin de mes. Obviamente, y por lo tanto de muertes. Y ya febrero, a mediados de febrero, va a bajar, según me dijeron por ahí. Claro, todavía hay que esperar los de Año Nuevo, ¿no?
Y los de Reyes. Navidad y Año Nuevo y Reyes. Que no se hagan tamalizas el día de la Candelaria. Se van a hacer, se van a hacer. Imagínate, los señores que venden los tamales y que de eso viven y que están, es lo único que venden en el día, ¿no? Y no sales. Y como tú dices, Aurelio, o como o me infecto. O sea, perdón, pero mejor me arriesgo a infectarme porque tengo que llevar alimento a, o dinero a casa. Oye, ahorita que estábamos también con lo de las vacunas, así de repente se me vino el riesgo para los adultos mayores, ¿no? O sea, y estoy hablando de personas ya muy, muy grandes, o sea, estoy hablando 80 años, que mucha gente que ha recibido la vacuna de la influenza ha tenido serios problemas, ¿no? Los adultos mayores. Y ahora con esta vacuna, pues, ¿por qué? Porque le estás inoculando un virus, ya no tienen suficientes defensas, el cuerpo está desgastado. Yo no sé cómo lo vaya a recibir el cuerpo de una persona ya mayor. Eso nada más lo quería comentar, porque sí me preocupa, porque bueno, tengo un caso muy, muy cercano donde a raíz de la vacuna de la influenza le dio Guillain-Barré, que es es un síndrome, ¿no? Muy desagradable, sí. Sí, muy, muy, muy desagradable, y donde tremendo, viene un deterioro, tremendo, ¿no? De la persona. Y entonces sí. A él le explicaban, es que fue la vacuna, ¿no? A las personas adultas, o sea, una persona ya de 80 años que se puso la vacuna de la influenza, estoy hablando de hace como 3 años, ¿no? Pero ahorita estoy yo cercana a esa persona que hoy ya tiene 83, 84 años, y tiene un deterioro muy fuerte y me dice, ¿yo me tengo que poner la vacuna ahora? Le dije, no sé, creo que todavía no hay un estudio suficiente, ¿no?, de cómo le podría afectar a los adultos mayores, ya personas más grandes. Y bueno, y regresando con lo de la Sheinbaum, a mí lo que me parece es que estamos en un verdadero cóctel. Bueno, están ahí en la Ciudad de México. Yo pensaba ir ahora en estos días, evidentemente, no. Mejor no, sí, de lejecitos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Y se le conjugó todo en un lugar donde la gente es totalmente individualista y no piensa en ponerse el cubrebocas, porque dice Aurelio, te puede caer una gota ahí donde van todos hechos bola en estos camiones que pusieron, ¿no? Ajá. Eso sí traen el cubrebocas. La mayoría no lo trae ni lo usa como debiera de ser, ¿no? Por más anuncios que hay, que cúbrete, que desde la nariz. O sea, es poca la población, yo creo, que lo utiliza de manera correcta. Y pues sí, es un cóctel, ¿no? Pero mira, desgraciadamente, estaban ya que a 100 camas de que se saturara totalmente, eran 100 camas las que quedaban libres, se hablaba de eso en la Ciudad de México, pero se oye mal, nada más que, y otros que mueran, es como una carrera de relevos, ¿no? De muerte-vida ahí. Sí, y esta parte que señala, que me parece también la clave, es la crisis económica de millones de personas. Esto de diciembre, de si declaraban o no el rojo en la Ciudad de México, yo creo que lo terminaron declarando en el momento adecuado, y porque no, o por lo menos en el considerando, poniendo en una balanza la situación económica y la cuestión de la infección de COVID, porque sí, muchos negocios, muchísimos negocios en todo el país. Y acá en la Ciudad de México decían, en diciembre nos recuperamos de todo este terrible desastre que tuvimos en el año con el COVID. Y están todos esperando ya las decembrinas, los últimos 15 días de diciembre, y zócatelas, el rojo, y un colapso ahí tremendo, que ahí también se van a ver otras consecuencias. En la cuestión de los índices de pobreza y posiblemente un incremento en índices de delincuencia si la gente pues no tiene para dónde hacerse, ¿no? Son un tema complicado, y por si fuera poco, y con esto me gustaría pasar al otro tema, mi querida Jesús y Aurelio, es pues las elecciones. Imagínense en toda esta situación del COVID y las nuevas cepas y todo,
pues cómo van a ser las elecciones en el país, por más que aceleren esto de las vacunas, pues que tampoco te van a dar una garantía total, como decía Aurelio. Y encima de eso, pues los manejos que están haciendo los partidos políticos y del PRI, y del PAN y del PRD, pues ya sabemos de qué pata tan corrupta pueden estar cojeando. Y el partido que seguramente le preocupa o nos preocupa a muchos, pues es un partido como Morena, en su integración, en su operación política, en su selección de candidatos. Y pues el dirigente empieza a pagar también algunos costos de las decisiones que están tomando. Estábamos viendo, por ejemplo, en San Luis Potosí, que estaban muy contentos porque si habían la base de Morena se había logrado imponer a lo que quería, había logrado derrotar a lo que quería imponer la dirigencia de Morena en lo que toca a candidatos y candidatas. Y estaban muy felices, pero ya se las revirtieron y pues resulta que siempre no. Y lo mismo en Colima y en varios estados de la República Mexicana, y así recibieron pues al presidente de Morena, así lo recibieron en Colima. Vamos a ver este video en el cual, pues lamentablemente, hasta huevazos hubo. Qué barbaridad este mundo de ahí en los partidos políticos y las disputas estas que pues cada elección son escenas que vemos, pero ahorita pues es una elección distinta a otras, como le dicen, la elección más grande en México desde hace muchísimos años. ¿Cuál es tu valoración, Aurelio Fernández, de esto que le empieza a pasar a Morena con los candidatos que va imponiendo la dirigencia? Bueno, yo primero lamento con la falta de proteína animal que hace a este país que anden aventando huevos. Después, oye, yo medio conté, eran 30, ¿no?
Sí, o sea, es lo que estaba viendo yo, es un puñadito, o sea, Eran no. 30 guantes de los que quedaron fuera. O sea, lo que hemos dicho otras veces, o sea, este partido, lamentablemente, se parece a los otros en muchas cosas. Yo creo que estructuralmente es más guango, pero tiene las mismas tensiones, ¿no? O sea, todos quieren ser candidatos, todos quieren tener el hueso, todos quieren tener las prerrogativas, no hay. Y toda esta parte de Morena, que es mayoritaria, el votante, ya aún el militante de Morena, que es un militante y un votante activo, participativo, honrado, de movimiento, no están ahí, ¿no? O sea, están los que, como no quedó, como dice el son cubano, ese de quítate tú para ponerme yo. Ya lo han oído, buenísimo, ¿no? Ese es todo el asunto, es lamentable. Ahora, a mí no me extraña que esto pase ahora y otro más, pero no mencionaste el caso de Guerrero. Ese caso se me hace muy interesante, Ah, porque buenísimo que lo toques, la claro. encuesta se lo dio, se le dio a Salgado Macedonio, que es más o menos precámbrico, cuando tenían al otro que habíamos dicho, el tal Pablo Sandoval, o no sé cómo se Sí, llama ese. Amílcar, Amílcar, Amílcar. 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 O sea, gente de menos indecente, digamos, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas que un sí. día, cómo le hizo una caricatura al Fisgón? Le dijo, Salgado más Beodonio, Sí. andaba en su Sí, moto sí. con cuernos, y ahí que se impuso él, ¿por qué? Porque la encuesta le dio la. Luego es la dictadura de las encuestas, ¿no? Bueno, pues Sí. vámonos con el Chapulín Colorado, pues digo. Ahí hay un problema estructural de todos los partidos, y en particular nos preocupa claramente Morena, porque es el que podría darle continuidad a las transformaciones que son necesarias en este país. Pero no creo, al final de cuentas, que vayan a contar mucho los partidos. Va a haber una polarización natural a favor y en contra de López Obrador. Y así será más o menos la votación. Porque tampoco las estructuras corporativas son tan poderosas ya. Sí, los gobernadores van a mover sus piezas, pero creo que va a haber una cosa diferente. ¿O será que lo creo? ¿Será que lo quiero? No es que A lo mejor es que lo quieres. el wishful thinking, como dicen ustedes los norteamericanos, Jesús. A mí me parece lamentable lo que le está ocurriendo a Mario Delgado. Quizá el tema de las encuestas se supiera, se mostraran las encuestas, la metodología. Que fueran transparentes. Ese es el problema que está enfrentando Mario, que Mario nunca ha mostrado las encuestas y los candidatos pues están molestos. Ahora, eso te genera muchísimas suspicacias. Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que mucha gente piensa en Guerrero? O lo que hizo Salgado Macedonio, ¿no? Empezó a cuestionar la encuesta y de repente resulta que Amílcar ya no era el favorito, sino Salgado Macedonio, después del berrinche que hizo, y entonces sale electo. Y con los. Le están sacando ya todos sus trapitos y sus trapotes al sol, que son verdaderamente vergonzosos. Pero si Mario Delgado, desde un principio, muestra las encuestas, quién las elabora, cuál es la metodología, pero lo que pasa es que a todos los candidatos, los precandidatos, no se las Bueno, enseñan, ¿sí? Esa es la crítica constante, ¿no? sí. Si él hubiese sido transparente, no estaría enfrentando este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, yo decía ahorita entre broma y broma que era la esposa de César Yáñez. ¿Por qué? Pues porque es una de las inconformes, la hermana es César Yáñez, ahí justamente que ya se va diputada con licencia por Morena y que ahora se va por un candidato, por un partido local, ¿no? Allá en Colima. Entonces es bastante vergonzoso que el partido que se creó para hacer una transformación no sea transparente.
y esté teniendo este tipo de consecuencias. Y luego vienen más suspicacias de que si se están negociando ciertas o se negociaron ciertas candidaturas a los distintos gobiernos, tantas para Marcelo Ebrard, tantos para Monreal, tantas para la gente del PG, ¿no? O sea, una serie de teorías que están empezando a surgir simplemente porque no son claros. Y es lo más penoso. El Partido de la Transformación no es claro, no es transparente, ¿no? Quienes están hoy dirigiéndolo. Sí, fíjate, de hecho, te puse ahorita una imagen ahí, Jero, para ver si me haces favor de ponerla. Te la puse ahí por WhatsApp. Pero este caso de Amílcar, y ok, la estamos viendo ahí a cuadro de demoscopía digital, ¿no? Esa es una de las encuestas que se habían hecho públicas. Había dos encuestas en dos determinados momentos en donde este chavo, Pablo Amílcar, pues estaba adelante. Yo publiqué en Twitter, Jesús, también algo de lo que tú comentabas, porque Andrés Manuel también habló, alguien en la mañanera, pues hizo la crítica de cómo es posible que Salgado Macedonio pues haya salido electo en una encuesta y Andrés Manuel, pues en cierta medida... pues, lo justificó, dijo lo que justificó, era electoral. Ajá, que o era sea, electoral. Lo justificó para acabar pronto. Yo lo que ponía en Twitter es, bueno, si el presidente va a justificar a Macedonio, a Salgado Macedonio, y va a hablar de las encuestas, pues entonces lo que le estaríamos pidiendo a Morena, uno es que diga quién hace las encuestas en cada estado, o es el mismo para todos los estados, o sea, quién hace las encuestas, en dónde hace las encuestas, a quién encuesta, metodología. Toda la metodología, pero nada, es un silencio total, y además hasta mi querido Aurelio, pues hasta colegas, ahí yo no... Pedro Miguel no está Pedro ahí. Miguel, no, yo no veo a nadie de ellos exigiendo esa parte, como que todos hacen silencio, y hay una... Es una especie de encubrimiento, no sé cómo decirlo, que no, nadie quiere decir quién hace las encuestas, cómo hicieron las encuestas, cuál es la metodología. Hay otras empresas que hacen las encuestas, van presentando resultados. A mí me atacaron, dijeron, pues es que este es el cuñado de John Ackerman y es nepotismo y ta, 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 ta. ¿Eres cuñado de John Ackerman? No, yo no. ¿Ah? Que Amílcar es cuñado de John, que es hermano de Irma Eréndira Sandoval. Es que lo dijiste de una manera que parecía caray. No me metas en eso. No, el punto es que, una, si supieran que pues yo no soy santo de la devoción ni de John ni de Irma Eréndira Sandoval, pero para mí ese no era el tema. Para mí el tema es si hombre, Amílcar Sandoval, se lanza como candidato y hacen las encuestas y va arriba en la primera y va arriba en la segunda, y esto que dices, Jesús, de este personaje también con un antecedente tremendo, Félix Salgado Macedonio, hace el berrinche, se suspenden en dar el resultado y unas semanas después resulta ya en plenas decembrinas, todos de vacaciones porque nadie respingue, pues sacan como que el que ganó fue Félix Salgado Macedonio. Yo lo que decía es, a mí, si ya este hombre está de candidato y la gente lo está eligiendo, sea hermano o no de una funcionaria pública, pues respeta las encuestas. Si esa es la decisión que tomaste, transparenta las encuestas y respeta los resultados, pero pues no lo están haciendo. Y además, este asunto de decir, no, es que le están sacando los trapitos al sol. Y yo que decía, a ver,
Es que ahora sí es mediático porque quedó de candidato. Pero esa denuncia ya estaba antes, pero no era mediático. No, Sí, o sea, no importa si violaste o no violaste a alguien presuntamente, ¿no? la denuncia está desde antes de que fueran candidatos, desde que ya es senador, ya estaba la denuncia. Que se haga más visible porque es candidato, pues eso no quita. Y si Morena sabía que tiene una denuncia penal, ¿no? Por violación sexual, pues ¿por qué acepta su candidatura? No, y vete cómo está metido Héctor Astudillo ahí y el ex procurador Olea. Ese Ándale, es otro ándale, pleito, ¿no? O sea, ¿a quién ándale. estaba a protegiendo? ¿Era cierto? ¿No era cierto? Sí, es un tema muy, muy explosivo en el caso de Es Félix Salgado. un festival, además, de víboras, ¿no? Porque estoy viendo, por ejemplo, el hijo de Juan Sabines en Chiapas, pues ahora es candidato también para diputado por Morena en Chiapas. Se está registrando. No, es una barbaridad. ¿De cuándo dejó la deuda, Sabines? ¿40 mil millones? Sí. Pues es verdaderamente, pues Porque lamentable, lo que está Aureli. todo mal es el sistema electoral mexicano, hombre. Es decir, ahí las cuentas salen. ¿Por qué Salgado se lanza? Lo aceptan. Ah, porque dice, pues me voy por otro partido. Entonces Morena ya no gana. Y se va por otro partido Salgado, con todo lo que le quieran decir, es un tipo popular, ¿eh? Pero a ver, eso no es un problema del sistema. Sí, Eso es un problema de falta porque de convicciones. no, no, no. Sí. En general todo es así, porque estás jugando con esas proporciones. Bueno, tienes razón, fíjate. Es un problema de que no vas derecho con una cosa. De convicciones y de Me retracto de principios. lo dicho, me retracto de lo dicho. Tienes Órale, razón, ¿no? Pero tienes razón, tienes no, razón. no, Pero van a pero ganar porque tienen que ganar. ah, no, mira, Entonces, es que bueno, eso sí. Eso sí, pongas a quien pongas de Morena, al más corrupto o al más impoluto, Morena va a ganar porque la gente sigue teniendo este pensamiento de que Morena igual a Andrés Manuel López no, pero Obrador. no necesariamente, Jesús. Mira, ¿No? no, Salgado le mocha un buen ¿Una buena porcentaje. parte? Así, claro. Sí, tiene un arraigo en Guerrero muy importante. Y Es cuando verdad. estuvo Pero no, de no, no presidente para ganar. municipal. Y no para ganar, Aurelio, porque también es muy conocido por toda su prepotencia, por su alcoholismo, por un montón No, no, de. pero no le importaba ganar, le importaba que no ganara el otro. Entonces queda el PRI. O sea, no le importa eso. Si la falta de ética es pareja. Sí, Entonces no es. ahí, bueno, era eso. Ah, No ganas claro, a tú. Morena, es lo que te refieres, No Aurelio. A ganas tú, Morena lo pero que le yo. interesa, ajá, Es es ganar. ganar, no Entonces, importa. este me va a quitar 20% de los votos, que es lo que necesito para ganarle al PRI. Pues entonces, no, pues vente, ya, órale tú. Y a ver qué hace, salga Pablo Amílcar. Porque también puede decir, ¿saben qué? Ya recurrió al Yo voy a tribunal. otro partido, me voy a otro partido. Y hace lo mismo y No. pasa lo mismo. Bueno, escucha, No. digo que lo puede hacer. No digo que no, pero bueno. Claro, sí lo hizo la hermana de César Yáñez. Bueno, hermana, ¿es la hermana de César Yáñez? La hermana, la diputada Ajá. federal, Ajá. Bueno, por entonces, Colima, se fue por un es un partido asco. Por local. eso, los anarquistas decían que la política es el arte de engañar a los pueblos. Y lo Pero es. Andrés Manuel dice que no, depende de los políticos, porque hay políticos honrados y eso. Yo creo ¿Sabes que qué, es una Aurelio? A definición. mí hay algo y lo menciona Ernesto ahorita, lo mencionó. ¿Dónde está esta comisión de encuestas? ¿Dónde está Pedro Miguel? Porque Mario Delgado dice, es que cuando yo llegué, ya estaba la comisión de encuestas. Entonces, no me reclamen a mí, reclámenle a la comisión de encuestas. Y luego dicen, ah, es que la comisión de encuestas está gente más afín a Berta Luján, a un sector de Morena que conocemos, ¿no? Entonces, reclámenle a ellos. Ellos, mi pregunta es, como dice Ernesto, ¿por qué no han salido, sí, a aclarar el tema y no generan
más suspicacias, más dudas y dudas entre la población y un punto para estar golpeteando, porque esto la oposición lo va a utilizar. Es decir, bueno, es hasta entre ellos se pelean porque hasta entre ellos se engañan. Digo, para cualquier partido de oposición, eso es buena canela pregunta, fina. Es una buena pregunta. Busca a Pedro Miguel que te dé la respuesta. Sí, hay que preguntarle a Pedro Miguel. Bueno, chicos, pues tenemos que despedir la mesa, pero sí hay esto que señala, yo nada más quisiera comentar, nada más añadir, esto que señala Jesusa y que tú finalmente también estás de acuerdo, mi querido Aurelio, pues es que desde, por lo menos el punto de vista al parecer de nosotros tres, es que tendría que haber un poco de congruencia y de integridad y de ética por parte de Morena. Y pues mejor ganar con candidatos que tengan una integridad, ganen o no ganen, ¿no? Pero finalmente tienes que abrir un espacio para purificar ese partido porque nada más lo estás llenando de delincuentes, ¿no? Esto que les decía de Chiapas, pues no solamente es el hijo de Juan Sabines, Ismael Brito Mazariegos, que estaba como secretario de gobierno y que es pues, uno de los represores ahí durísimos, pues ahora también es otro precandidato de Morena, el fiscal que es el que estuvo metiendo quién sabe cuántos presos, también renunció a la fiscalía porque también es candidato. Porque ¿Ya, ya es candidato o son aspirantes? Son aspirantes y porque ambos quieren ser gobernadores, entonces están haciendo... No, es una barbaridad, ojalá. Bueno, hay que preguntarles a los del PAN a quiénes va a recibir, porque el PAN ya le abrió las puertas a los morenistas que no quedaron de candidatos, ¿no? Y esa es la estrategia nacional. Es la misma porquería. La misma ¿Y qué porquería. Está en juego? ¿Qué está en juego? Las reformas que le faltan a Andrés Manuel en el último trienio, en la última parte. Yo digo que lo que no hizo Andrés Manuel o lo que no va a hacer hasta el 30 de abril, que es cuando concluye el periodo ordinario de la Cámara de Diputados, difícilmente lo va a hacer de una manera tan holgada. Va a tener que buscar alianzas. No va a ganar no va a tener una mayoría absoluta. Va a tener quizá una mayoría, pero va a tener que hacer negociaciones con otros partidos y hay que ver cómo se mueve el partido del Bester Gordillo, de redes sociales, el de ACES, de la CATEM, ¿no? Que parece ser que para allá se va a ir Cristóbal Arias, está negociando para ser candidato por parte de su partido en Michoacán. Pues van a hacer una serie de negociaciones porque ¿qué está en juego? El concluir las bases que Andrés Manuel quiere dejar en este sexenio. Eso es lo que está en juego. Y en nombre de eso, lo que están haciendo los dirigentes de los partidos, ¿no? O en este caso, Mario Delgado, dirigente del partido mayoritario, es vamos a hacer las negociaciones para ganar por ganar. Sí, ganar como sea, ¿no? Eso sí va a ser. Así va a ser, así. Y luego tienen el problema de que se les presentan las Lili Téllez. ¡Ay, no, qué espanto! Por todos lados. Nuevo León. O sea, Nuevo León, la candidata de Morena, pues es una priista, ¿no? 22 años priista, y este año renunció al PRI para poder ser candidata por Morena, porque solo así tiene posibilidades de ganar. O sea, Morena está poniendo a una gobernadora priista. Ganar por ganar. Recordar. Y eso no es ganar. Andrés Manuel era dirigente del PRD, creo, cuando le abrió las puertas a Ricardo Monreal. Porque iba a ganar en Zacatecas. Por cierto, Jesús, a tu último programa, ¡újale, te lincharon, Jesús! Pero durísimo. Sí, yo sé que era un riesgo. Porque defendió a Monreal. Y, es un riesgo. A ver, y aquí hay que aclarar una cosa, ¿eh? Una cosa es, un tema es que yo diga quién tiene preparación y quién ha viajado por las cañerías para poder llegar a hacer, ¿no? Unas negociaciones como estas de las que estamos hablando, o si yo estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que quienes tienen la capacidad es Ricardo Monreal, es Marcelo Ebrard,
yo a la doctora Sheinbaum no la veo, no le veo esas capacidades, le veo la honestidad, le veo todo lo que no tienen los otros dos, pero no le veo la habilidad política. ¿Sí? Entonces, oye, eso es lo que la gente política, tiene que ver. De habilidad política está sembrado el camino del infierno. Sí, claro, pero así apúntame. Y así se maneja la política, no. Maestro. No, maestro. Otra para que me la pongas al bronce. No, ahorita te van a levantar ahí. No, pues ahí. Es que no, es verdad, no, hombre. Estás, no seas incongruente, mi querida Jesús. Estás reclamando que sean. Sí, porque estás diciendo que sean buenos candidatos y éticos. Espérame. Y luego dices, que sea Ebrard. No. Yo no estoy diciendo que yo votaría. La pregunta en esa ocasión fue, ¿a quién ven con capacidad? Bueno, yo dije que quienes tienen capacidad son estos dos personajes. Que yo no votaría por ellos, eso es otro tema. Que le tengo que cortar, pero si les parece, vamos a hacer un programa de Ricardo Monreal, específicamente. No, porque yo no me quiero pelear con Jesús. No, yo no me peleo por eso. No. Oigan, yo voy a este, la son infiernitos. Claudia. Sí, yo le voy al. Claudia combina el conocimiento de las cañerías con la ética. Yo le voy al Barcelona. Y a sí, Barca. 4-0. Bueno, eso. Va. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el la siguiente semana que lunes. Entra sabremos si ya está vacunado contra el COVID nuestro querido Uriel Bayo. Órale. Ok, sale. A ver cómo le va. Eso. Sale. Un abrazo. Adiós, amigos. Adiós. Chao. Bye. Abrazo. Bye. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para charlar con Elia Baltasar, que va a estar con nosotros. Elia, pues es la directora del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, va a estar con nosotros, y Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Porque vaya que si el presidente López Obrador ha puesto algunos temas ahí que vale la pena hablarlos y discutirlos a profundidad. Esto que he estado planteando de la reconfiguración de los órganos autónomos, ha hablado del INAI, ha hablado de IFETEL, en fin, de distintos órganos autónomos que dice Andrés Manuel, pues vamos a tener que hacer algo ahí porque están chupando muchísimo presupuesto. Ese es uno de los puntos. El otro es a propósito de todo este debate que se dio con el tema de Donald Trump cuando lo suspenden de redes sociales. Que si bien muchísimos gente en el mundo, tal vez, pues muchos, por lo menos yo sí celebré que le corten a este hombre que enfermo, pues, que le corten las redes sociales, pero eso es una cosa, y otra cosa, un punto es el ángulo que cada quien tenga y que diga, bueno, sí, qué bueno, pero eso abre realmente una discusión mucho más de fondo que personalizarlo con una persona, en este caso un presidente, y no de cualquier país, sino el presidente de los Estados Unidos. Y de pronto, pues, ¿quién controla las redes sociales que también pueden decir a quién sí cortan y a quién no cortan? Y la asignación de los recursos, que es otro de los temas que también habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto vamos a hablar con Elia Baltasar y Leopoldo Maldonado, pues dos expertos en el tema. No se vaya, esto es Perspectiva Rompeviento TV. We'll be right back.
Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas en Rompeviento TV y así, sin más, le voy dando la entrada a mi queridísima Elia Baltazar, que es directora del Sistema Nacional de Noticiarios, ahí del IMER. Gracias, mi querida Elia, por estar con nosotros. Un gustazo, Ernesto. No habíamos podido coincidir en este espacio, pero como siempre me da mucho gusto acompañarte y estar contigo y, por supuesto, agradezco mucho la invitación. Gracias, Elia. Y también se encuentra ahí el flamante director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado. Mi querido Leopoldo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ernesto. Un abrazote. Feliz Año Nuevo, Elia, también para ti. Qué gusto. Igualmente, verles. Polo. Pues vaya, vaya, Elia y Leopoldo, vaya que si nos amaneció un 2021, pero vaya, es como un tremendo huracán que nos está agarrando. Todavía uno se anda apenas queriéndole amanecer contento y es un torbellino de información. Platicábamos ahorita previo a entrar con usted al aire. Pues bien decía Elia, pues entre COVID, entre elecciones y otros demonios, pues vaya, vaya que si estamos teniendo un año bastante acelerado ya desde los primeros días. Elia Baltazar y Leopoldo Maldonado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha estado colocando algunos temas ahí otra vez para no perder su costumbre, pues vaya que si está poniendo temas ahí para el debate y para la discusión, y además temas que desde mi punto de vista pues son más que relevantes y fundamentales para el quehacer periodístico, para lo que toca materia del derecho a la información, en fin, son estos temas también sobre la cuestión de las redes sociales, los manejos que hay ahí, las decisiones que pueden tomar los dueños de estas empresas con el tema de Trump, pues se abrieron distintos ángulos. Pero yo quisiera entrar primero en materia con ustedes para hablar sobre esto que ha estado planteando en estos últimos días, tanto la semana pasada como en estos primeros días, como el día de hoy. El presidente está, ahorita sí, le amaneció el 2021, con el tema de los órganos autónomos. Y parece ser que ahora sí está decidido, pero en serio, a, pues no sé si decir eliminar o que sean absorbidos por instituciones. En fin, vamos a escuchar mejor al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que dijo precisamente hoy sobre estos temas que me parecen no menores. Vamos a escucharlos y ahorita regresamos a comentarlos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el periodo de más saqueo que ha habido en la historia de México, crearon todos esos organismos. Entonces, ya son otros tiempos, tenemos que ajustar la administración pública a la nueva realidad. ¿Y por qué duplicidades? ¿Por qué tener la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, que es autónoma, la Auditoría de la Federación y aparte este Instituto de la Transparencia? ¿Qué no puede un solo organismo
hacerse cargo de atender las demandas de los ciudadanos para que se entregue información rápida, expedita, sin ninguna limitación, que no lo puede hacer la función pública. ¿Para qué el aparato? Y así como eso, pues hay infinidad de organismos. ¿Y qué significa? Bueno, todos estos organismos consumen miles de millones de pesos que podrían ser destinados a la educación, a la salud, al bienestar del pueblo. Todo esto se tiene que debatir, por eso lo puse en la mesa, para que todos reflexionemos sobre este asunto. Es como lo de los fideicomisos. No querían, pues, ¿cómo? Si no había ninguna vigilancia y se servían con la cuchara grande, toda la inversión supuestamente para investigación científica, innovación tecnológica, el 80% de la inversión en los gobiernos pasados se destinaba a la construcción de edificios, a hacer elefantes blancos, que ahí están, abandonados. Elia Baltazar, pues vaya, vaya temas que está colocando el presidente Andrés Manuel. Me detengo en dos que tienen que ver precisamente con tu quehacer periodístico, y me quedo pensando en el INAI y me quedo pensando en IFETEL, que si bien en esta mañanera no lo mencionó, en la del viernes también mencionó IFETEL y varios otros más. ¿Cuál es tu valoración de esto que está planteando Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo soy de las personas que coincido con las voces que han advertido de la necesidad de que existan estos órganos autónomos, que han tenido, ha habido logros, ha habido avances en la regulación. Teníamos un marco, anteriormente teníamos un marco demasiado discrecional en un estado prácticamente sin ningún tipo de control ni vigilancia. Hay que recordar, digo, tuvimos un régimen priista de muy largo aliento, después vinieron estos dos sexenios panistas, y bueno, pues evidentemente para mí tanto el INAI como el IFT me parecen dos órganos autónomos necesarios. Y hay quienes han advertido, a mí me importa mucho poner el debate en estos términos, Ernesto, porque hay quienes han advertido de que parecería que el presidente no sabe lo que es la transparencia o no sabe para qué sirven estos órganos autónomos. Y me parece que verlo desde esta perspectiva es un poco simplificar la experiencia política que ha demostrado el presidente en muchos ámbitos y cómo utiliza el espacio de la conferencia de prensa matutina para simplificar hasta donde le es posible el debate público. Y un debate que no es nada sencillo. Evidentemente, yo creo que si hiciéramos una encuesta entre los mexicanos para saber quiénes saben qué es el INAI y qué es el IFT y para qué sirven, bueno, pues desde esa perspectiva la balanza se inclinaría muchísimo hacia el presidente de la República. Y eso tampoco habla muy bien, digamos, de la labor de acercamiento con los ciudadanos, mayoritariamente por parte de los organismos autónomos, ¿no? Hay un trabajo de acercamiento con la población que no pudo haber rendido mejores frutos. Pero pensar que simplificar este debate
en los términos en que quizá el presidente no sepa de lo que habla al intentar desaparecer o al proponer la desaparición o la simplificación del INAI y del IFT, entre otros organismos. Me parece que es ya de entrada, pues creo que por lo menos ir perdiendo la mitad del primer round frente a él. Me parece que hay que cuidar o hay que tener, o hay quienes estamos a favor de la transparencia de órganos reguladores, de órganos como el IFT, me parece que no hay que hay que presentar de una manera mucho más cercana, mucho más accesible a la gente, los argumentos a favor de estos organismos. Porque el presidente los pone en un sentido que la verdad es que cualquiera podría decirle sí, ¿no? ¿Qué es el costo? Entonces, cuando nosotros nos dicen, por cada 10 pesos tú te ahorraste como consumidor, porque, o sea, hay un trabajo de fortalecer el para qué me sirve a mí, ciudadano de a pie, común y corriente, sea o no periodista, que existe el INAI o que existe el IFT. Creo que es un trabajo por hacer, y creo que en ese terreno de la argumentación, pero no de la argumentación solo entre expertos, porque el presidente no le está apostando al debate entre expertos. Y ese es, yo creo, que uno de los mayores méritos que tiene la estrategia política del presidente. La tuvo con los fideicomisos, tan la tuvo que pese al malestar, a las protestas, a los argumentos que hubo en la Cámara de Diputados, el tema se murió en una semana. Periodísticamente el tema se murió en una semana. Entonces, creo que hay que analizar de manera muy inteligente esta estrategia del presidente de sacar esos temas que antes eran, que estaban cerrados a ciertos grupos, por ciertos intereses, porque fueras periodista, especialista en transparencia, académico. Él los saca de ese ámbito y los pone en el ámbito público de manera muy sencilla, desde su perspectiva, de manera muy simple, ¿no? Que tiene que ver, nos cuestan mucho y ese dinero lo necesitamos para hospitales, vacunas, salud, infraestructura y empleo, o para reactivar la economía. ¿Quién le dice no? ¿Quién no apoyaría en esa simplicidad? ¿Qué ciudadano que está enfrentando la crisis, no respaldaría esa propuesta? Entonces, creo que esta es una batalla, si lo quieren ver así, que reta mucho la capacidad que tengamos, que tengan sobre todo los órganos autónomos, de difundir y en muy poco tiempo demostrar y convencer de la utilidad pública que han tenido. A los periodistas no nos queda ninguna duda. O sea, nuestro trabajo y las investigaciones y los resultados no podrían ser los mismos sin las herramientas de transparencia. O sea, los periodistas no estamos dispuestos a renunciar a las herramientas de transparencia. Y a veces, cuando escucho al presidente decir, es que el tema de la corrupción, porque te ponen en el mismo plato transparencia y combate a la corrupción, ¿no? Cuando son dos cosas distintas. No es lo mismo el INAI que la Auditoría Superior de la Federación y sus ámbitos de competencia y sus responsabilidades son distintas. No es lo mismo, más allá de si es gobierno, ¿no?, la Secretaría de la Función Pública, que la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, creo que la complejidad de este sistema anticorrupción, además, pues nació por la complejidad de la corrupción en este país. O sea, tenemos un sistema anticorrupción o muchos ámbitos, o hemos tratado de crear muchas herramientas anticorrupción, pues porque del otro lado había todo un mecanismo matemático, parecía muy como relojito, funcionaba la corrupción en este país. Entonces, en la lógica del presidente, pues si ya no hay corrupción, si ya no va a haber corrupción en la 4T, ¿para qué quieres tanta oficina, ¿no?, pública, tanto burócrata trabajando en eso? Creo que es un tema muy complejo
pero creo que nuestro principal reto desde los medios de comunicación, desde el periodismo, es voltear ese argumento que pone el presidente en blanco y negro y poderlo exponer en sus matices y en su pertinencia. Yo te diría eso, me importaba mucho decir eso porque me preocupa mucho cuando leo y cuando escucho a quienes dicen que el presidente no sabe lo que dice. Yo creo que es tan lo sabe que cuando recurre al ejemplo de los fideicomisos, es una llamada de alerta para todos nosotros. Órale, gracias. Que queremos un instituto para la transparencia que garantice ese derecho. Órale, gracias, mi querida Elia Baltasar. Mi querido Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, ¿cuál es tu mirada también? Y la de tu perro. Esa es de tu casa, ¿verdad? Elia, ¿cómo se llama? Estás muteada, Elia. Obama y Simona. Bueno, Obama también está opinando. ¿Qué es lo que estás opinando tú, mi querido Leopoldo Maldonado? Oye, en cuanto me lanzas la pregunta, se oye un ladrido, parecía que estaba yo muy enojado. Entonces, me parece totalmente claro el argumento de Elia, que es efectivamente le ha faltado una pedagogía social y una sensibilidad social a este tipo de órganos sumamente técnicos. El pecado de esta llamada tecnocracia ha sido alejarse de los fundamentos sociales que les dan sentido, alejarse de la gente, y pues en ese pecado llevan la penitencia, ¿no? Porque al final de cuentas, la gente de carne y hueso, los sectores más vulnerables, no le encuentran sentido efectivamente a todo este aparato burocrático. El presidente habla de que salen muy costosos, ya con los datos duros, los datos precisos, vemos que puede no ser tan cierto ese argumento. Bueno, yo digo, bueno, 1,000,000,000 de pesos que cuesta el INAI, nunca los voy a ver juntos, y creo que nadie de aquí los vamos a ver juntos nunca, y puede sonar muy fuerte, pero frente a los 150,000,000,000 de pesos que tienen Sedena y Marina para ahora construir aeropuertos, resguardar puertos, mercantes, aduanas, y además seguir con la estrategia de militarización de la seguridad, pues bueno, pues es una diferencia abismal. El otro día en la tercera emisión del IMER con nuestra querida Elia, pues ahí comentaba una excomisionada y un comisionado del IFETEL en términos de costo-beneficio, cuánto le cuesta el IFETEL al erario público y cuánto regresa en términos de derechos. Son casi 25 veces lo que regresa por las concesiones de radio y televisión. Entonces, bueno, este tipo de discusiones, repito, son sumamente complejas, vienen como muchos datos, que de pronto, frente a la simpleza con la que lo presenta el presidente, pudiera ser muy difícil, digamos, hacer una defensa. Pero ahí están y hay que utilizarlos. Yo creo que también, creo que hay una responsabilidad fuerte como jefe del Estado mexicano, y yo creo que de cualquier funcionario público, de cualquier nivel, en cualquier gobierno, sea estatal, municipal o federal, tienen la responsabilidad de legitimar a las instituciones en términos de su aporte democrático. ¿A qué me refiero? A que, pues muy difícilmente, con un presupuesto que puede ser muy, parecer, escucharse muy abultado, pero no lo es frente a los billones de pesos que tienen el Ejecutivo u otros poderes en este país, es muy claro que la legitimación no viene solamente de los propios órganos, sino de su propiamente de su actuar, sí, pero también de cómo son tratados por los otros actores políticos e institucionales. ¿A qué me refiero? A que en este sentido me parece un poco tramposo el argumento de que no ha habido avances en la transparencia cuando los sujetos obligados están bajo su propia mando como presidente, cuando buena parte de esos sujetos obligados están dentro de la administración pública federal centralizada, es decir, bajo la órbita del Ejecutivo. Entonces, la transparencia no es que no avance por el órgano garante, que tendrá muchos errores y es mejorable en muchos aspectos y es muy perfectible, igual el IFETEL, sino también en términos de que quienes tienen la obligación de proactivamente publicar la información
no están cumpliendo, no con una concesión graciosa, con una obligación constitucional y legal. Entonces, ahí sí yo coincido con Elia de que no es que no sepa, sabe bastante bien el argumento que está presentando, y tan es así que desplaza la responsabilidad de la falta de transparencia cuando la responsabilidad es de ellos mismos, como parte de los sujetos obligados, al igual que sindicatos o empresas que reciban recursos públicos, el propio legislativo, el propio poder judicial. Entonces, a mí me parece que sí, un retroceso, sí va a ser un gran reto esta batalla, porque el presidente ya lo plantea en esos términos, esto va a pasar, ¿no? Y pues ahora sí que convenzan a los que tengan que convencer de lo contrario. Y esta gran batalla que se perdió en temas, por ejemplo, como los fideicomisos, en donde la única mañanera en donde presentó algunos datos que había anunciado unos días antes, pues no fueron de la contundencia y del impacto que se hubiera esperado. Y además muchos de esos datos no tenían que ver con los fideicomisos. Entonces hicieron un revoltijo en esa mañanera y no se volvió a hablar del tema. No, por ejemplo, no queda claro cómo se justifica la desaparición de un fideicomiso como el de víctimas en un país que te arroja más de 77 mil desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está la corrupción ahí? ¿Por qué nunca se reveló? O la del Fondo de Protección a Periodistas. En fin, esta parte argumentativa siempre va a ser muy, muy compleja. Yo nada más pondría sobre la mesa eso. La legitimidad de los órganos autónomos sí tiene que ver por factores endógenos, que tiene que ver con su actuar, su acercamiento a la sociedad, la calidad de sus decisiones, la transparencia en sus deliberaciones, pero también tiene que ver con todo un sistema de cosas. Y si el propio sistema no los ha legitimado con su actuar cotidiano, me refiero a los órganos públicos, a los órganos del Estado, y mantienen la opacidad como de hecho se mantiene, entonces ahí sí me parece tramposo el argumento de desplazarle la responsabilidad por la transparencia. También diría que en términos periodísticos ha sido pues el parteaguas, por lo menos los llamados macroprocesos que lleva hoy la Fiscalía General de la República, derivan de las grandes investigaciones periodísticas por corrupción. Y esas investigaciones periodísticas por corrupción tuvieron en los sistemas de acceso a la información pues una herramienta fundamental sin la cual no hubieran podido avanzar. Entonces, pues ahí está, ¿no? Creo que no tenemos que convencer a los convencidos y más bien toca hacer una labor de abrir un debate y de acercar los beneficios de este tipo de instituciones a otros sectores que han sido históricamente vulnerados y excluidos de este tipo de discusiones y que pareciera que están también excluidos de estos beneficios. Pues sí, y bien como decías también, Elia, pues tal vez nos falta y el obligado por parte de los medios de comunicación, de los periodistas, es además pues darle más herramientas a la ciudadanía, a la audiencia, poner ejemplos muy, muy claros, muy concretos de para qué sirven estos organismos, cómo nos han servido y cómo le han servido también a la audiencia que posiblemente no tiene una dimensión de cómo se ha beneficiado, porque tampoco hay ningún estudio, no hay nada que le diga a la audiencia, a la ciudadanía, estos organismos te han beneficiado de esta manera, con ejemplos muy claros, muy concretos. En fin, es todo un tema que me parece que da mucho, mucho para qué hablar. Pero si me permites, Ernesto, nada más un comentario rapidísimo. Veo, por ejemplo, las iniciativas, o pienso, recuerdo las iniciativas de los hackatones o de las páginas que estos ciberactivistas que convocan a alimentar páginas, buscar información, y pensaría, ¿por qué no un transparentón, por ejemplo, no? Y entonces ayudamos a 100 ciudadanos, cada uno de los que hacemos o recurrimos a las herramientas de transparencia, y les decimos, pregunta lo que quieras y te ayudamos para que veas que sí, esto te puede servir a ti. Creo que ese es, más allá del discurso,
me parece que lo que hay que hacer en muchos sentidos es cómo llegamos, cómo traspasamos los ámbitos naturales de los grupos que recurrimos a la transparencia de manera recurrente, llámese académicos, organizaciones civiles, periodistas, cómo la ampliamos. Ha habido hay historias muy interesantes de cómo las herramientas de transparencia han servido a la transformación de comunidades, por ejemplo, cuando organizaciones han intervenido y han potenciado las capacidades, los derechos de solicitar información de las comunidades. Lo vimos en India, hubo un ejemplo muy interesante al respecto. En fin, y además de eso, creo que estamos tan escaramuzados, si me permites la palabra, con el presidente, ¿no? Es un tete a tete todo el tiempo, es él y nosotros. Pues claro, entonces, como es él y nosotros, y mientras nosotros, los otros y él, y todos están muy atentos a este como diálogo en solo dos sentidos, de pronto él te voltea la mirada y le habla a la gente, y entonces hace cosas como lo que vimos en los fideicomisos. Y creo que también no hay que perder de vista el hecho de que, de alguna manera, creo que ahí hay un tema también de un pendiente que quizá desde los órganos autónomos pudieron haber, lo digo desde el análisis, el seguimiento de la figura presidencial, que fue la ley de austeridad y la disposición de los órganos autónomos para bajarse el salario y ganar menos que el presidente. Pensándolo, lo puedo pensar, lo puedo interpretar en términos desde el discurso de todos los días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedo pensar que él quizá crea que les dio año y medio, casi dos años, para expresar esa disposición a bajar gastos, a bajar costos de operación. Y no pasó, ¿no? O sea, hay, digamos, en términos generales, porque sí hubo una disminución del presupuesto real de estos organismos autónomos, es verdad, pero, o sea, sí la hubo, pero estos temas que para el presidente son tan particularmente sensibles, ¿no? Como es esta, expresar esta disposición a bajar el costo de tu propia actividad como funcionario público, que tiene que ver más con una idea de principios, como, digo, todos hemos escuchado al presidente hablar sobre el tema, y me parece que es un tema para él fundamental. Entonces, un poco no entenderlo también desde esa perspectiva, y conste que no lo justifico, sino más bien trato de entender este diálogo, esta interlocución, porque va a haber un choque de trenes en el tema de los organismos autónomos. Me parece que lo que viene en el Congreso y lo que viene va a ser súper interesante y va a ser fundamental para muchas cosas que puedan ocurrir en este país. Yo nada más, Ernesto, más quería puntualizar algo. La desaparición propiamente es preocupante, pero además regresar esas funciones a la administración pública, al Poder Ejecutivo, a mí me parece terrible, una regresión terrible. ¿Cómo va la Secretaría de la Función Pública a resolver 13.986 recursos de revisión por negativas de información que resolvió el año pasado el INAI, por ejemplo, ¿no? Y más las 20.000 que ya tenía de 2019, claro. Es decir, no está fácil, ¿no? Y no le toca tampoco a la Fiscalía Anticorrupción, tiene otra función totalmente distinta, es la de investigar delitos. Es más, le serviría a un INAI para acceder a información pública, contrataciones, etcétera, etcétera. Es decir, yo nada más cerraría con eso, porque yo estoy de acuerdo en que el tema de la austeridad es algo muy importante para el presidente, pero donde lleva jiribilla el asunto, donde lleva chanfle, por así decirlo, es cuando propone a dónde alojar esas funciones y dónde quiere tener el control otra vez de todo el tema de la información pública, pues le va a tocar a él. Al final de cuentas, el Ejecutivo es unipersonal y delega en sus secretarías de Estado algunas funciones. En este caso, quiere que la función pública haga pues lo que hacía el INAI. Y me parece
que ni es operativo, ni es operante, porque es muchísimo trabajo lo que se está haciendo en términos de recursos de revisión, de la plataforma de transparencia, etcétera, pero además, pues también, pues la intencionalidad política, que ya está sujeta a la interpretación, pero que tiene que ver con que tampoco el propio gobierno federal ha sido lo más transparente que se desearía, ¿no? Y además nadie nos garantiza quién venga en el próximo sexenio. Ese es exactamente el punto que iba a tocar ahorita, o sea, que es como lo que le planteaban en una mañanera con respecto al Tren Maya, ¿no? Y todo este asunto de Fonatur y el papel que está teniendo ahí y los poderes y facultades que le ha dado, decía, y cuando usted se vaya, no sabemos quién viene y luego el que venga, es decir, le estoy haciendo un planteamiento pensando no en los que estamos, sino en los que vienen y en la gente que vive directamente ahí, ¿no? Sí, es un tema que me parece que va a dar para mucho. Yo me quedo también mucho con esto que sugiere Elia, mi querido Leopoldo, de que, pues, frente a esto, me gustó este concepto del transparentón, suena bien, y este asunto de ser creativos también para, pues, que la audiencia entienda que no es un asunto de, y ahora te opones al presidente y entonces estarás en contra de la 4T, etcétera, etcétera. Y créame, ahorita que escucho a Elia, pues en otros sexenios, hablando bien del presidente en este caso, en otros sexenios alguien con el puesto, el cargo que tiene Elia, pues si dice esto que dijo Elia, pues le costaría posiblemente el puesto, y en este caso, pues no es así, hasta donde entiendo también tienen plena libertad, ¿verdad, Elia? Absolutamente, absolutamente. Quienes me conocen saben que no podría ser de otra manera y creo que además abona en el sentido de que las visiones distintas, las maneras de pensar distintas, lejos de otra cosa, enriquecen mucho, ¿no? Sobre todo la mirada periodística. En IMER, como dice nuestro lema, caben todas las voces y así los pensamientos, y creo que sobre todo lo que pesa es el argumento respetuoso, el argumento informado, el dato y nada más. Ya, pues gracias mi querida Elia. En Leopoldo Maldonado se abrió este otro gran debate y temas, algunos lo interpretaron que el presidente estaba defendiendo a Donald Trump, para mí más que nada me parecía algo más, con mucho más fondo. Trump ya se va finalmente, y eso pues todos lo sabemos desde el año pasado. El punto que me pareció interesante es que pues los dueños de las redes sociales, en este caso Facebook y Twitter, pues deciden bloquear a un personaje como un presidente de los Estados Unidos. Decía yo honestamente, a título personal, pues celebro que le quiten a un loco, que además es presidente del país más poderoso del mundo, que le quiten sus juguetes, ¿no? Porque eran como juguetes para este tipo que me parece que tiene pues un desorden estructural, por decirlo suavecito, pues, ¿no? Pero me parece que el tema tiene mucho más fondo y tiene que ver con el papel de las redes sociales y las reglas que hay en México y en el mundo. Y pensando en México, ¿cuál es tu mirada sobre esta situación que me pareció pues de veras interesante, que los dueños de una empresa le digan a un presidente y al presidente del país más poderoso del mundo, pues aquí no pasa? Si yo coincido con el presidente en que incluso el discurso de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, pues fue hasta soberbio, ¿no? Muy potente, pues vas para afuera, máster, y lo sacaron así nada más. Entonces, más allá de las simpatías o no que pueda tener uno con el personaje, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que es complejísimo el tema, Ernesto. Sí. Elia, no me dejarán mentir, porque
Mucho se ha discutido sobre la famosa responsabilidad de intermediarios, y en este caso intermediario entiéndase quien presta un servicio en Internet, desde los tornillos y los cables hasta las plataformas digitales sobre las cuales estamos discutiendo. Y en ese tema es, a ver, ¿qué tanto entra en el ámbito privado? Es decir, yo firmo un contrato de adhesión, hablando de cuestiones técnicas y de cómo nos alejamos, es cierto, firmo un contrato de adhesión al darle a aceptar a las políticas de términos y servicios de las condiciones y términos del servicio. Pero, pues, resulta que está en juego un derecho fundamental, que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, y que ha sido el medio a partir del cual se ha desplegado un debate público, podremos decir virtuoso o tóxico, animoso, confrontativo, como le queramos decir, pero es donde se ha desplegado. Y entonces ahí sí hay un tema que inquieta, que es si estas entidades privadas supranacionales van a arrogarse este tipo de poderes. Yo creo que ha sido un tema muy recurrente por parte de expertas y expertos a nivel internacional. Yo recomendaría que empecemos a estudiar el tema a partir de un primer saque que se llaman los principios de Santa Clara sobre transparencia y rendición de cuentas en la moderación de contenidos, porque esto que hacen, que es moderar contenidos, tiene una serie de problemáticas muy complejas, y básicamente esos principios de Santa Clara te dicen: las plataformas deben de ser transparentes sobre cuáles son los contenidos que no están permitidos por parte de los usuarios, y cuáles son las consecuencias que se puede seguir a la publicación de estos contenidos: bajarlos, suspenderlos temporalmente, bajar la cuenta temporalmente o permanentemente, etcétera. Pero además, cuando se haga esto, en el momento en el que se cometa, digamos, en el que se regule o que intervengan estos mecanismos de moderación de contenidos, avisarle al usuario cuáles son las razones para que en un tercer momento pueda apelar ante la propia empresa. Es decir, no es fácil, porque además tenemos el dato muy claro de que estas empresas territorialmente están ubicadas en Estados Unidos. Entonces, cualquiera que quiera entablar un litigio en contra de estas empresas tiene que hacerlo allá, ¿no? Porque no tienen, digamos, representantes en los diferentes países. Entonces, es sumamente complejo, es un debate todavía en desarrollo. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que tomar con pincitas el caso específico de Donald Trump, porque no es lo mismo que yo, Leopoldo Maldonado, con que difícilmente llego a unos cuantos seguidores, diga que hubo fraude electoral, a que lo diga alguien como presidente de la nación más poderosa del planeta, quizás la más poderosa de la historia, porque ahí convergen como potencia económica y potencia militar. Y entonces, evidentemente, no es lo mismo la posición del sujeto que emite el discurso. Es decir, hay una serie de ponderaciones y criterios de acuerdo a la posición de quien habla, la audiencia a quien llega, el impacto sobre esa audiencia, el contexto en el que se dice, el contenido del mensaje, por supuesto, y digamos, todos estos elementos se deben de ponderar caso por caso. No se puede aplicar a rajatabla. Si Ernesto Ledesma dice hay fraude, pues Ernesto, pues tú podrás decir misa, pero si lo dice el presidente en funciones, ahí cambia la cosa. Sobre todo también porque aquí de pronto empezamos a manejar un discurso un poco tramposo de los derechos de los funcionarios a hablar. Sí, tienen derecho a hablar, pero también tienen la responsabilidad de garantes de ese derecho a la libertad de expresión, el famoso derecho de réplica a propósito de las mañaneras, en donde decimos, sí, efectivamente tienes un derecho a hablar, pero también te tienes que responsabilizar por tus palabras, porque ya no eres el candidato, ya no eres líder social, ya no eres líder de un movimiento o de un partido, sino eres un jefe de Estado y las palabras tienen consecuencia. Y si tienes como telón de fondo una alta conflictividad social, un nivel de violencia exacerbado, en este caso contra la prensa, pues resulta bastante complejo. No es tan fácil y no es una cuestión de blancos y negros. Por eso hablo de ponderación de acuerdo a la posición de los sujetos que están hablando.
Acá el presidente de Estados Unidos no estaba nada más inocentemente ejerciendo su derecho a recurrir o a impugnar una elección. Estaba como presidente en funciones tratando de mantenerse en el poder. Entonces, hay una serie de cuestiones en el caso específico a ponderar. Sin lugar a dudas, la discusión que viene para los próximos días y meses es el tema de la moderación de contenidos por parte de las plataformas. Yo nada más pondría este acento en que no es lo mismo desde qué posición se está diciendo cuando se habla desde una posición de poder como la de un presidente de Estados Unidos, por ejemplo, o de cualquier otra nación. Entonces, sí, no creo que vaya a ser fácil, y creo que tampoco podemos arriesgarnos a que empiecen a entrar regulaciones de los diferentes estados, porque además esto sería algo complejísimo para entidades. Imagínense una regulación por país para cada una de estas plataformas, pues las haría totalmente inoperantes. Sí, la gobernanza de Internet requiere de todos los esfuerzos sociales, privados, de los sectores sociales, privados y de gobiernos, y requiere entender toda esta complejidad que, sin lugar a dudas, va a ser materia de discusiones muy interesantes en los próximos días. Gracias, mi querido Leopoldo. Elia Baltasar, pues vaya tema, y también me recuerda cuando Donald Trump precisamente estaba dando también un discurso post electoral, y varias cadenas de televisión estadounidenses tomaron la decisión de apagarlo, ¿no? Y ahora fueron las redes sociales, los dueños de las redes sociales. ¿Cuál es tu valoración? Te voy a confesar una cosa. Yo soy de las que he leído muchos artículos y muchas posiciones en el tema, y ayer me di cuenta que le he dado likes a los dos argumentos, ¿no? ¡Ay, qué bueno está esto! Y ¡ay, qué bueno está esto! Y un poco, claro, un poco eso refleja, uno, mi ignorancia en temas más como especializados, y a partir de esto te quiero compartir más estas dudas que tengo. Y una de las dudas, como decía Polo, el tema de la gobernanza en Internet, que me parece una palabra como muy compleja, pues, y retomo el título de un artículo periodístico que leí hace muy poco y que me gustó mucho, porque decía, hace mucho que Internet es la vida real, ¿no? Y un poco lo que me hizo reflexionar en esta coyuntura es que las instituciones del Estado y nosotros como sociedad, me parece que ya nos quedamos un paso atrás de lo que sucede en Internet y en las redes sociales. Y creo que esta confusión de posiciones nos expresa esa confusión de cómo debemos reaccionar frente a lo que estamos viendo. Porque hay quienes han defendido a ultranza, y tú lo sabes, hay argumentos muy valiosos que han defendido a ultranza el derecho de todos a expresarnos. Hay quienes han antepuesto el tema de los discursos del odio, hay quienes se han quedado en un nivel intermedio diciendo, bueno, era una incitación a la violencia o era una posición política, porque la política en este momento ciertamente linda en los terrenos del discurso violento en muchos ámbitos y en muchas regiones, entre opositores y poder. Y de pronto, te lo pongo así, yo me sentí en medio de una duna. Y decía, como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? Y entonces uno piensa, y claro, lo que te estoy tratando de decir es, ¿quién representa en estos temas el interés público? O sea, ¿a quién le corresponde defender el interés público? ¿Quién media entre esos gobiernos a los que decimos que no les gusta la transparencia, ¿no? De los que desconfiamos de manera natural, ¿no? De esas instituciones que a veces hacen las cosas bien y a veces las hacen mal. ¿Quién media frente a esas, a los gobiernos, no digo del Estado, no hablo del Estado, sino a esos gobiernos que en cualquier momentito se te van de un lado para otro? ¿Y quién está frente a este metapoder de las empresas de redes sociales? Porque lo que estamos viendo, no podemos perder de vista que desde la campaña de Trump,
desde que Trump asumió la presidencia, pues le ha ido muy mal en términos políticos a las empresas de redes sociales en Estados Unidos. Trump las ha metido en muchos problemas. En Estados Unidos tuvieron que ir frente a tribunales. Han tenido que explicar cosas que antes no habían tenido que explicar. Es decir, digamos que la confusión y todo lo que pasó hace cuatro años en la elección de Trump, las redes sociales, las empresas de redes sociales la han tenido que pagar muy caro con Trump. O sea, han tenido que hacer cosas que no se hubieran imaginado en otro momento. No es lo mismo, digamos, en otro ámbito, no es igual para Facebook que para Twitter, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que yo en este caso me siento incapaz de tomar una posición. Simplemente pensaría, de verdad, ¿dónde está o quién es el responsable de garantizar ese interés público en donde debe mediar un discurso de responsabilidad, pero también debes proteger la libertad y el derecho, porque cualquiera que tenga una herramienta, las normas las ejercen los hombres y las mujeres, a final de cuentas, ¿no? Una norma no es una cosa incolora, insabora, inodora. O sea, puede servir para bien y puede servir para mal. Siempre una norma mejor hecha pues puede tener mucha mayor garantía. Pero esa es mi duda. Creo que en realidad lo que creo es que lo que nos enseñó esta última semana es que Internet, lo que sucede en Internet y lo que sucede en las redes sociales va varios pasos adelante de lo que nosotros hemos podido responder como sociedad, como gobiernos, con las normativas, con las leyes, y creo que hace mucho que Internet es la vida real. Pues sí, y además, y lamentablemente ya no solo el Internet nos está rebasando, también el COVID-19, el SARS-CoV-2, que ya vienen la cepa 1 y la cepa 2 y la cepa 3, y a ver si las vacunas también van a ser efectivas para estas. Parece ser que para esta que viene de Inglaterra sí, pero para la que viene de Japón todavía no se sabe. Pero regresando un poco en esto, quiero retomar un comentario de alguien de la audiencia y que me gustaría, Polo, porque tengo la impresión que no lo entendieron, por lo menos no como yo lo entendí, pero que vale la pena, que dice Iván Valencia: si tomáramos la palabra de Leopoldo, también le deberían cerrar las cuentas a todos los medios que han mentido y difundido fake news. Los medios no son menos poderosos que Trump. ¿Qué le comentarías a este hombre, Iván Valencia, Polo Maldonado? Yo creo que aquí es una discusión muy enconada, incluso ya de estas posiciones, incluso sobre los medios. Pues sin lugar a dudas es complejo frente a la posición de Trump, porque no se trata nada más de la información falsa o la desinformación, porque esto de fake news tiene varias contradicciones, el término por sí mismo, pero y también ha sido utilizado políticamente incluso por Trump y por varios gobernantes para descalificar a medios y periodistas críticos. Entonces yo lo dejaría en estas estrategias de desinformación que cada vez son más recurrentes en los gobiernos o que encuentran más eco en las redes sociales. Yo diría que en este sentido el problema con Trump no era el tema del engaño, sino era el tema de la incitación, ¿no? De entrada, por ahí va la cosa, no de que difundiera o no noticias, elementos de desinformación, sino el elemento de incitación a tomar el Capitolio, a no permitir violentamente la transición de poder, etcétera, etcétera. Y eso sigue en veremos, porque hoy se hablaba de que el FBI había ubicado un plan para atacar los 50 Capitolios de los 50 estados de la Unión Americana durante la toma de posesión, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy complejo y es distinto y son las razones distintas por las cuales se bajó la cuenta. Evidentemente es sumamente complicado, repito, el tema de moderación de contenidos. Desde nuestra perspectiva, pues tiene que haber un debate robusto, amplio, desinhibido. Se vale decir muchas cosas balandronadas, incluso se vale decir muchos disparates. Pues eso es parte del debate, ¿no? Incluso hasta cierto punto ofensivo,
Pero ya cuando desde una posición de poder se busca acaparar o mantener ese poder, a mí me parece que ya entran en circunstancia otros elementos. Yo un poco, siguiendo en la línea que comentaba Elia, yo creo que también darles un, causalidad a los problemas con base en Internet, como se ha hecho en muchos de los últimos sucesos, me parece que es arrogarle. Es muy simple, es decir, sí, claro. A ver, la polarización sí, no, sí encuentra un medio propicio, pero es un medio de reproducción de un ánimo social que existe extra redes, ¿no? Porque también escuchábamos, yo creo que les llama igual la atención, ¿cómo es que la polarización se genera en las redes? No, ya viene de antes, trae antecedentes. Sí, sí. No, Estados Unidos trae 2 siglos y medio de brechas de género, raciales, sociales, económicas, de todo tipo. Es un país sumamente desigual, sumamente racista. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que más bien es un medio. Y el Trump y muchos otros gobernantes han encontrado en las redes sociales un medio de reproducción de su poder. No es donde se produce su poder. Es un medio o una herramienta a partir de la cual pueden profundizar, pero darle esas facultades mágicas como se les ha dado por parte de algunos, me parece que no. Sí hay que darle su justa dimensión, sí evidentemente gran parte de nuestra vida social se desarrolla y se desenvuelve ahí, el debate público se está desenvolviendo en buena medida ahí, pero no se agota ahí, ni es el origen de todos los males que nos aquejan tanto en México como en Estados Unidos y el resto del mundo. Pues sí, y yo, gracias, Leopoldo. Dime, si me permites, Ernesto. No, lo que pasa es que yo no lo planteaba en términos de simplificación, nada más para aclararle a Polo, porque no tiene, al decir que hace mucho que Internet llegó a la vida real, me refiero sobre todo a esta sorpresa y a este debate que a final de cuentas estamos teniendo, porque seguramente, la verdad es que supongo que a muchos ciudadanos les pasa lo que a mí me pasa, leemos y entonces nos gusta y decimos, ay sí, estoy de acuerdo, pero después leemos un muy buen argumento del otro lado y decimos, ay, también estoy de acuerdo, claro, y entonces entonces estamos, realmente nos movemos en un terreno muy complicado, y por a eso me refiero cuando decimos que en este momento Internet como el otro jugador, el jugador que está del otro lado de la mesa, nos está ganando una mano en esta partida, porque no tenemos herramientas y no tenemos, o no las tenemos consensuadas lo suficientemente para poder responder a los retos que nos están planteando personajes como Trump, redes sociales como Twitter, redes sociales como Facebook, porque pues Facebook también puede ser el monstruo de las mil cabezas que nos roba los datos personales. Y bueno, pues Twitter no también. No solo puede ser, lo es. No, claro, ¿no? Entonces, como que tenemos una dicotomía emocional con el Internet, las redes sociales, lo que podemos hacer, lo que no nos gusta que hagan, lo que quieres que tu vecino haga en redes, pero no te gusta o si te gusta. O sea, creo que hay mucho que discutir en términos de esa gobernanza, en términos del papel que nos corresponde, y creo que lo último que hay en este momento es una verdad absoluta, y sí, por supuesto, hay un montón de factores que anteceden esta explosividad que vemos en las redes, y bueno, pues esta cultura de la pantalla, pues, ¿no?, del espectáculo a final de cuentas. Además, pues también no solamente la intencionalidad que pueden tener los dueños de empresas de redes sociales, sino también los vacíos que tienen no intencionales, o sí, esa es la gran pregunta. Por ejemplo, alguien estaba publicando, no sé quién, y sacó un montón de capturas de pantalla de todas las cuentas de Twitter que estaban llamando a asesinar al presidente López Obrador, ¿no? Y no eran suspendidas las cuentas, ahí están, ¿no? Como bien decía Polo, bueno, pues sí, si soy yo y que tengo unos cuantos seguidores, pues bueno, a lo mejor, ¿no? Pero si es Donald Trump, que tiene 88 millones de seguidores,
joder, ¿no? Y además es el presidente de los Estados Unidos. Yo me quedo ahorita pensando en todo este incertidumbre que estás describiendo, Elia, también de pues cómo codificamos toda esta información y cuáles son los límites, cómo lo procesas. Dice, por ejemplo, Rubén Priego, ¿no? Que me parece que ilustra algo de lo que señalábamos al principio del programa. Dice, el INAI no sirve. Sirvió para tapar corruptelas prianazis, ¿no? Entonces, no hay ninguna sentencia que yo conozca en donde exista que ellos hayan intervenido directamente. Es una desinformación monumental. O sea, hay un vacío de información. Cuando dice, por ejemplo, brutal. Alguien, ¿no? Sí, brutal, ¿no? Que dice, el INAI no sirve. Uf. O sea, ni siquiera me quiero imaginar que no esté el INAI y que tengamos que lidiar con una dependencia y a ver cómo nos va a responder 100,000+ solicitudes, etcétera, etcétera. Y que diga corruptelas prianazis, ¿no? Es una desinformación tremenda. Y luego dice, hay otro que contrario a eso, por ejemplo, Claudia de Lara, ¿no? Que dice, a través del INAI solicité información al Ayuntamiento de Texcoco. El Ayuntamiento respondió, pero la información fue incompleta. Después el INAI reclamó la información completa y fue entonces que no las dieron. Entonces tienes a alguien que usa la herramienta y que sabe la utilidad hasta para cuestiones municipales, no solamente dependencias federales, ¿no? O estatales. Y también hay otro comentario de Ámbar Naroa, ¿no? Que dice, lo que defiende el presidente AMLO es que es peligroso que los dueños de empresas como Facebook o Twitter se constituyan en jueces y anulen el derecho a la información por intereses de facto. Y también tiene razón, ¿no? Dices, pues sí, en este caso, pues es un tipo desquiciado que es presidente de un país, no menor, pero puede no serlo, y también lo bloquean y también castran sus derechos porque así lo decidió. Y otra cosa es las reglas, porque las reglas, hay muchas evidencias que hay muchos otros usuarios que no las defienden, digo, que no las respetan, y ahí siguen como si nada, pues, ¿no? Yo, después de leer estos comentarios y que quería leerles como las distintas miradas que tienen, pues, la distinta gente que nos está escuchando y que les está escuchando a ustedes, yo les plantearía nada más, mi querido Leopoldo Maldonado, para cerrar, una reflexión final de algo que quisieras también compartirle a la audiencia. ¿Cuál sería con respecto de los temas que nos ocupan? Pues primero, otra vez, muchas gracias por el espacio. También la aclaración, Elia. Yo hablaba de otros argumentos que han estado muy en boga en Twitter, ¿no? Que estamos en una avalancha de cosas. Así. Sí. No, para que no vaya a parecer como que fui demasiado. No, era como reducir, como que he visto argumentos muy reduccionistas en las propias redes sociales sobre la problemática, y era un poco respuesta a eso, como algunas de las respuestas que nos acaba de leer Ernesto. Yo creo que es importante defender las instituciones no como un dogma, sino como instrumentos de la ciudadanía y como instrumentos al servicio de la población para su garantía de derechos. Se vale discutir, se vale debatir sobre ellos, nada está escrito en piedra, de eso se trata la democracia, que es esencialmente imperfecta. Pero los argumentos que se han presentado para desaparecerlos o para proponer su desaparición, hasta el momento nos parecen insuficientes y hasta falaces en cierto sentido. En temas de internet, pues evidentemente, como decía Elia, ya nos rebasó. Yo creo que lo que viene es que esto, que siempre llega muy tarde, cuando la lógica económica se impone,
cuando estas nuevas herramientas de producción de sentido y de contenidos que son las redes sociodigitales van a 10, 100, 20 mil kilómetros, el derecho, la política, la sociología, la filosofía van llegando apenas saliendo pasito de tortuga, lo van entendiendo muy poco, ¿no? Creo que pasa en todas las etapas de la historia y esta no es la excepción, está avanzadísimo ya y es un debate que nos rebasa. Yo estoy de acuerdo en lo riesgoso que es dejar el debate en manos de unos cuantos. Por eso hablamos de transparentar las herramientas de moderación de contenidos, establecer garantías de debido proceso para los usuarios, establecer herramientas de impugnación fáciles, asequibles, para quien no esté de acuerdo con que le bajen un contenido o le bajen su propia cuenta. Yo creo que estos principios muy básicos los estaremos comentando más adelante y en diferentes espacios se deben aplicar por las propias empresas. Sin lugar a dudas, pues bienvenidas, bienvenidos al 2021 que nos encuentra con una pandemia, una transición nada amable en el poder estadounidense y que ahora también con temas álgidos de desaparición de organismos autónomos que sin lugar a dudas pues seguirán generando álgidos debates. Y elecciones, ¡ay, elecciones! Sí, bueno, sí. Por si fuera poco. Elia Baltazar, ¿con qué te despides? Pues a mí me gustaría un poco compartirte este sentimiento como de malestar que me hace sentir como periodista, pensar que en este momento, y es así, la verdad es que es así, nuestro ejercicio de la libertad de expresión esté apostado más a las redes sociales que a los medios. Y eso es la verdad es que ese es un pesar enorme, porque pues eso quiere decir que un poco los medios nos vamos quedando a la saga, ¿no? En esta discusión, o somos parte de ella, como tú lo dijiste, en el sentido de las televisoras, pero como protagonistas, como este espacio de garantía, de libertad de expresión, como este espacio del ágora donde se discute, pues, ¿no? Creo que a mí me gustaría pensar, frente a este enorme debate, a este horizonte enorme que nos plantean las nuevas plataformas y los nuevos medios, y el papel incluso de los medios tradicionales como la radio, es cómo le hacemos de verdad para construir un ágora donde todos tengamos voz, donde podamos garantizar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a estar bien informados, el derecho a la transparencia. O sea, ¿qué nos salió mal? Se vale ir para atrás, se vale revisar y se vale reconstruir, porque evidentemente lo que estamos atravesando en este momento nos plantea que lo que hicimos, en algún punto nos equivocamos en varias cosas. Y nos equivocamos desde los medios, desde los organismos que les toca alentar el mejor ejercicio de la libertad de expresión y del debate público, y entre ellos los medios. Y pues eso aspiro, Ernesto, más bien a mirar hacia adelante, a que podamos tener la inteligencia social para poder debatir, no desde la descalificación, el menosprecio, el odio, el hartazgo, sino más bien aspirando a esa ágora pública, pues ágora a final de cuentas, que nos hace mucha falta. Creo que nos hace muchísima falta, y creo que el tema de la desinformación no es otra cosa, sino el resultado precisamente de ese encierro en el que creemos que tenemos diálogo, pero en el que en realidad solamente estamos escuchando lo que queremos escuchar, y eso no es un diálogo. Pues mi querida Elia Baltazar, te quiero agradecer muchísimo que me hayas acompañado, que nos hayas acompañado. Ay, aunque usted no me crea, anduve taloneando a la Elia y ahí, pero no tenía el tiempo y finalmente hoy lo logró. Elia Baltazar, que es directora del Sistema Nacional de Noticiarios del IMERT. Elia, te agradezco mucho y qué bueno que finalmente pudiste.
No, al contrario, Ernesto, y nada más te quiero aclarar una cosa que hace un momento no pude aterrizarlo como debía. El IMER es como radio público, es una radio pública del Estado, de modo que el gobierno, básicamente, bueno, pues el gobierno es parte del Estado, pero nosotros somos una radio pública, somos del Estado, somos una radio de compromiso ciudadano, sobre todo, con un mandato, pues, muy claro que está al margen de cualquier signo y de cualquier color partidista. Buenísimo, buenísimo, mi querida Elia. ¿En dónde es que, en qué frecuencias pueden escucharles, mi querida Elia, además de que tienes ahí un noticiario? Nos pueden escuchar en el Valle de México, en la B Grande, y en Horizonte, por supuesto, en el 107.9 de FM, Horizonte Jazz, ahí estamos, y bueno, 10 estaciones en los estados en los que se escuchan las 3 emisiones de IMER Noticias, ahí estamos para informarles y para compartir con ustedes y para platicar contigo y con Polo y con todos los que se dejen. Órale, gracias, gracias mi querida Elia Baltasar y mi querido Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, muchísimas gracias, siempre un placer de veras tenerlos a ambos, tenerte Leopoldo acá, Elia, un gustazo además. Al contrario, gracias. Ernesto, muchas gracias a los dos, abrazo grandote. Un abrazote, gracias, bye. Gracias, chao. Bueno, bye. Pues gracias, bye, bye. Pues escuchó usted a Elia Baltasar, escuchó usted a Leopoldo Maldonado, y yo me voy a despedir de esta transmisión, que ya nos tomamos unos minutitos de más, pues leyendo solamente así breve, muy brevemente, algunos últimos comentarios. Disculpe usted que hoy no tuvimos la posibilidad de que... pues por demasiada carga de trabajo de lo nuevo que estamos por sacar, que ya le vamos a anunciar. Pero leyendo unos últimos comentarios, dice Rosy Duarte, tenemos que opinar con argumentos en mente, sería bueno mencionar bibliografías en las que basamos nuestras opiniones. Carmen Sanabria, ojo, China nos permitiría, si este país... nos permitiría o no permitiría, me imagino, si este país nos dejaran a los jóvenes hacer nuestro propio sistema operativo sin necesidad de Google o anexas, hay un invento de neuronas directas a un chip casi telepatía. Inés Moreno Ponce, la prensa ha mentido, han sido voceros de empresarios políticos por décadas en México. Revisemos lo que pasó en el fraude del 2006, éramos miles manifestándonos pacíficamente y la prensa mentía. Muy bien, J. Manuel, Ernesto se caracteriza por defender a las empresas y simular ser de rancho. ¡Wow! Escucho siempre justificaciones de cómo censurar. Pues mira, si me escuchas siempre justificaciones y no te gusta... pues estás en tu libre derecho de ver lo que quieras, mi querido J. Manuel. Óscar Galindo, nadie tiene el derecho a censurar a nadie. Alberto Díaz, buen tema, mis periodistas, de verdad. Gracias, Alberto. Adrián Rocha, se llama tecnofascismo y se trata de manipular y dirigir a la opinión pública. Bueno, yo tengo diferencias con ese término también, tecnofascismo, mi querido Adrián, que por cierto te mando un abrazo, pero no comparto mucho la creencia sobre esta definición. Macua Méndez, si los efectos de las decisiones de Zuckerberg ya están en los indicadores de mercado. Dice Claudio Ledesma, si Facebook cancela cuentas a cualquier usuario de la plataforma por incitar al odio, ¿por qué no cancelarle a Trump? A Trump, qué bueno que le cancelaron la cuenta, lo mismo deberían hacer con varios de acá, Fox. Dice Miguel Ángel Gasca, la iniciativa de ley para IFT que va a meter López Obrador, urge y es necesaria. Bueno,
Likes, dice Macua Méndez. Pues sí, háganle caso a mi querido Macua Méndez y denle like si nos está viendo a través de la plataforma de YouTube, si nos está viendo a través de la página de rompeviento.tv, pues ahí síganos viendo, que a nosotros nos ayuda también mucho como medio de comunicación. Arte y Cultura, Colores de México, buenas tardes. Para no ir muy lejos, Bin y el ingeniero Gilberto Lozano es déspota y utiliza un lenguaje vulgar y ni quien le diga nada, muy cierto. Joel Enrique Sánchez, me está escribiendo a Laura Santillán. Para cerrar, en Román Guerrero, inquieta la frialdad de AMLO para, sin distinción, borrar esfuerzos de generaciones anteriores. Pues sí, son muchos, muchos de los comentarios que usted... Adrián Rocha, saludos, estimado Ernesto. Luego te mando material sobre este tema. He leído material sobre ese tema, mi querido Adrián. Mándamelo como quiera. No lo comparto y no comparto el término, además. Rebeca Meléndez, es importante que cada país desarrolle su propia tecnología de comunicaciones para que cada uno siga sus propias reglas. Se debe terminar con la monopolización también en esa área. Pues sí, pues yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado. Lo invitamos también que ahorita en tiempos, acá en la Ciudad de México, en tiempos de semáforo rojo, pues créanos que muchas empresas están y estamos sufriendo la dura. Así que no se le olvide, si usted quiere hacer un pedido a domicilio, disculpe usted el comercial, lo invitamos a que nos visite para recoger pedidos a domicilio ahí en el Centro Cultural Tierra Adentro Café, acá de la Ciudad de México, en Milán, número 22, acá en la Colonia Juárez, a 2 cuadras ahí de Reforma. O que haga sus pedidos a domicilio también para pizzas, ensaladas, en fin, todo lo que tenemos ahí en el menú del Tierra Adentro. Recuerde que el Tierra Adentro es un proyecto que hace posible, de muchas maneras, Rompe Viento TV. Y también 2 veleritos que son independientes, que tienen sus propios dueñas y dueños, y Tierra Adentro, 2 veleritos en San Cristóbal de las Casas. Uno ahí es la pizzería y restaurante y cafetería, la pizzería Tierra Adentro, que está ahí en Real de Guadalupe, número 24, ahí en el centro histórico, a media cuadra del Zócalo. Y está también el Tierra Adentro restaurante, cafetería, que está ahí en Belisario Domínguez, número 3, ahí entre la Real de Guadalupe y Francisco y Madero, en San Cristóbal de las Casas. Pues visítelos, porque cuando los visita también le está dando un empujón a proyectos completamente autónomos que están compitiendo luego contra estas grandes cadenas, y además nos da también un empujoncito a nosotros como medio de comunicación de Rompeviento TV, que también nos está dando su apoyo. Le quiero agradecer que nos haya acompañado. Lo esperamos hoy en punto de las 8 de la noche. Recuerde usted, está el noticiario de Héctor Javier Sánchez a las 8 de la noche. Mirada crítica, brillante conductor, Héctor Javier Sánchez, hoy a las 8. Y al terminar lo invito para una videocharla con un servidor. Vamos a tener invitados especiales, pues ya que nos pudieron confirmar también Damián Alcázar y Horacio Franco van a estar acompañándome hoy en punto. Ya veremos si Claudia Lizaldi alcanza también a incorporarse o no. Por lo pronto, Horacio Franco y Damián Alcázar en la videocharla al terminar el noticiario de Héctor Javier Sánchez. Así que se puede meter todo un kit completo después del que nos acompañe con Héctor Javier Sánchez y después en la primera videocharla que vamos a tener con nuestros queridos Damián Alcázar y Horacio Franco. Le mando un fuerte abrazo, nos vemos a la nochecita. Gracias todas, gracias siempre.